Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy estarán aprendiendo cómo realizar el patrón para crear un vestido que vamos a estar cortando al sesgo, pero la parte del busto queremos que esté bien ajustadita, que esté bien acentuadita, que no nos quede embolsado esta parte. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta de que a veces cuando cortamos prendas al sesgo, la parte del busto, esta área nos queda embolsada, nos queda suelta. Entonces, el corte del patrón que les voy a enseñar va a evitar esto y nos va a crear este asentamiento, este aplome en la parte del busto y en la cintura. En esta parte nos va a crear estiramiento, o sea, va a quedar la tela con elasticidad, porque esa es la característica de las prendas al sesgo, o sea, que no las podamos colocar sin colocarle cierre o ubicar, evitar el cierre. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo voy a estar trabajando con mi básico delantero talla 8 a media escala. Y mi posterior. Acá yo ya tengo pasado mi nuevo patrón o trazado mi nuevo patrón en un nuevo papel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer los ajustes. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que voy a bajar de mi sisa, voy a bajar 3 centímetros acá en esta parte. Y voy a marcar una línea en diagonal a este punto acá, como a la mitad del cuello, aquí, así, vamos a ubicar la regla de modo que nos cree, vamos a pasarla por este acá, así. Entonces, esta sería nuestra sisa, digámoslo así. Este sería mi escote, el escote donde van a ir los fruncidos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a darle a la falda, yo quiero crearle un volumen aparte de, digamos, 9, 10 centímetros. Esto ya es a gusto del cliente. Entonces, voy a dar un aumento de 10 centímetros acá y lo voy a trazar con mi regla recta a punto de cadera, aquí, así, ahí, y vamos a mirar el largo. Este vestido no va a ser largo total, pero si ustedes le quieren dar, lo quieren sacar largo, pues le dan la amplitud que ustedes deseen. Entonces vamos a tomar esta medida de acá a acá, me dice que tiene 51, coloco mi dedo acá y trazo esos 51 sobre este punto que tracé acá, sobre esta línea, con mi regla curva francesa, ubicamos este punto así de manera semicurva, acá. Listo, entonces yo voy a estar abriendo por acá por la cintura para poder crear este asentamiento que deseo en la parte del busto y en la cintura. Y hacemos los ajustes que tenemos que hacer. Entonces aquí bajé 3 centímetros, acá, bajé 3 centímetros de sisa. Tracé una línea en semicurva a mitad de cuello porque aquí es donde va a quedar mi fruncido para mi cuello halter. Vamos a trabajar las pinzas para dar amplitud a esta área, pero vamos también a trazar una línea desde mi punto de busto acá a mitad de este escote acá, y vamos a abrir por acá, vamos a cortar por acá y por acá. Ok, entonces vamos a separar el molde. Okay. Vamos a cerrar la pinza de costado
así. Cerramos, abrimos, cerramos pinza central acá. Vamos a retirar este papel de acá para que me deje trabajar mejor. Vamos a cerrar esta pinza acá. Colocamos cinta así. Rediseñamos de una vez este pedacito acá. Así. Cortamos por ahí. Voy a colocar buena cinta para que no se nos vaya a levantar. Abrimos por la pinza de escote o la línea que trazamos de escote. Acá. Cerramos la pinza aquí. Acá. Al yo cerrar la pinza, pues ya me está dando la amplitud que necesito para el fruncido en el cuello. Acá. Así. Este sería mi parte centro doble. Seguimos cortando. Y cortamos por la sisa. Acá. Y el escote. Entonces, acá yo ya tengo listo la parte superior del vestido con el asentamiento que yo quiero para que a la hora de que yo esté cortando esta prenda al sesgo, no me vaya a quedar con bolsa acá. Me quede aplomadita, pero a la vez tenga la elasticidad que tiene la característica de cortar las telas al bies. Bueno, en esta parte de la sisa, aquí en esta área, vamos también a hacer un asentamiento para que no se nos vaya a levantar ahí. Entonces vamos a trazar una línea en diagonal a punto de busto, así. Vamos a darle una amplitud de 1 centímetro a esto, acá. Y vamos a cerrar esa pinza, así. Estos asentamientos se hacen para evitar que por el volumen del busto se nos levante esa parte. Entonces lo que estamos buscando es que nos quede esa prenda bien sujeta al cuerpo. Que no se nos vaya a levantar, pero tampoco que nos vaya a quedar aparetado eso ahí. Por eso la vamos a cortar al sesgo. Y aquí rediseñamos este pedacito. Acá. Entonces aquí yo ya tengo la amplitud para el fruncido que quiero. Ya tengo ajustado mis pinzas. Vamos a reservar este patrón. Y nos vamos a la falda. Entonces en la falda. En la falda vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar la pinza. Vamos a cortar por todo el contorno. Este sería mi centro doble acá. Vamos a cerrar la pinza. Vamos a abrir este molde así. Hasta acá está el largo de mi vestido. Cerramos la pinza y ya creamos más amplitud en la parte de abajo del vestido. Para que nos quede con bonita holgura ahí, pero en la parte superior nos quede bien aplomadita, bien bonito. Se nos vea eso bien bonito. Ok, entonces acá yo ya tengo listo. Ahora que yo ya tengo hecho estos ajustes, ahora voy a unir esta pieza por la parte de la cintura nuevamente. En esta parte, acá en este espacio que se hace acá, no pasa nada. Vamos a unir. Aquí vamos a unir esta pieza acá
Así. Y aquí ya tendríamos nuestro patrón listo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos pasar esto a un nuevo molde, a un nuevo papel, para ubicar nuestro punto de corte al sesgo de manera correcta. Entonces voy a ubicar este molde en un nuevo papel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El nuevo papel lo vamos a tomar a la mitad, lo vamos a doblar así a la mitad. Las líneas acá, así a la mitad. Vamos a ubicar mi nuevo molde sobre este. Aquí. Vamos a ubicarlo así. Aquí. Y vamos a empezar a marcarlo. En esta parte se nos hace como una barriguita acá, pero entonces lo ubicamos de manera así, lo vamos marcando acá. Así. Lo tenemos que sujetar bien con nuestra manito. Si ustedes pueden, le colocan un pesito acá. Van marcando acá, así, por donde está ubicado el molde. Aquí se hace una pequeña bombita, pero eso no pasa nada. O sea, en esta área, por lo que lo tuvimos que cortar. Ahí. Pero no quiero que se me vaya a hacer falta ese pedacito. Entonces lo vamos a sacar así. Ok. Entonces aquí yo ya tengo listo mi nuevo molde con los asentamientos que yo quiero hacer para mi cuello halter. Acá. Listo, entonces este sería la sisa, este sería el cuello. Vamos a marcarlo nuevamente acá, así. Aquí sería donde iría el fruncido. En esta parte de aquí de la cintura, vamos a difuminar un poquito acá para que no nos quede como tan metidita esa curva y nos quede un poquito así. Ok. Y aquí ya tenemos listo mi nuevo papel, mi nuevo molde. Lo vamos a cortar. Estos vestidos que se cortan al sesgo no necesitan de colocarle zipper, cierre. Algunos, cuando la tela es rígida, como es decir el caso de esta tela que es rígida, esta tela no tiene stretch por ninguna parte, a la hora de cortarla al sesgo, pues nos va a crear sesgo, pero no nos va a dar como tanta elasticidad. Entonces, es bueno colocar un cierre. Pero si yo quiero evitar colocar ese cierre, porque a veces es un poco se dificulta porque no queremos que la tela se nos vaya a torcer, entonces podemos buscar una tela que tenga elasticidad y a la vez la vamos a cortar al sesgo, cosa que esta prenda, a la hora de que la persona la vista, caiga sobre el cuerpo de la persona sin necesidad de colocarle cierre y case perfectamente. Ok, entonces pues mi recomendación es que la tela tenga un poquito de elasticidad para evitar colocar el cierre. Pero si no tienen y tienen una tela que es totalmente rígida, le pueden dejar para cierre. Ahí es trabajarla con mucha calmita y aplicar pues todas los secretos pues para que no se vayan a torcer. Bueno, entonces aquí yo ya voy a ubicar los puntos para ubicar mi hilo de tela de manera que yo pueda ubicarlo en la en el, valga la redundancia, en la tela que vamos a cortar para que me quede totalmente al bies. Entonces, vamos a trazar un punto desde la mitad del cuello hacia abajo. Vamos a bajar, digamos, 25 centímetros y voy a marcar ese punto.
Desde ese punto donde yo bajé esos 25 centímetros, bajo 5 y entro 5 sobre ese mismo punto, aquí. Es decir, hago esto. Aquí. Así. Bajo 25 centímetros o 20 centímetros o lo que ustedes quieran. Eso es como un punto de referencia para ubicar mis primeros 5 centímetros hacia abajo y luego hacia la derecha, otros 5 centímetros. Y sobre este punto y este, vamos a trazar una línea en diagonal. Así de esta manera. Así. Esto nos va a ubicar nuestro sesgo, nuestro hilo de tela, para que el sesgo nos quede bien, bien trazadito. No se nos vaya o sea, como a torcer en la parte de los costados, que a la hora de armar no nos sobre tela por ningún lado. Tiene que casar perfectamente. Porque algunas personas lo que hacen es que doblan la tela y la ponen en diagonal y montan el patrón y no. Por eso es que esas prendas se ven como con ondas a los costados. No se ve totalmente, digamos que la costura así lisa. Tiene que quedar la costura así lisa. No, no tiene que quedarse con ondas acá, con bolsas. Tiene que quedar así. ¿Ok? Entonces, esto es un detalle importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de cortar la prenda al 10 o al sesgo. Bueno, en la parte posterior vamos a hacer lo mismo. En la parte posterior vamos a trazar lo mismo. Vamos a abrir por cintura. Cerramos pinza de cintura para que nos quede bien asentadito. Bajamos los mismos 3 centímetros acá. Traemos este corte, esta medida acá al punto de hombro aquí. Es decir, espera, lo trazamos acá. Aquí, para no hacerles tan largo el video. Vamos a bajar los 3 centímetros acá, que bajamos en el delantero. Acá, así. Y vamos a traer ese punto a este punto. Así. Vamos a unir esta línea. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir por la mitad, pero antes de eso vamos a dar una amplitud acá al costado. Pedacito de papel para dar el aumento que le dimos al delantero. Vamos a colocar una extensión acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el delantero. Vamos a salir 10 centímetros acá. Aquí. 10 centímetros acá. Traemos ese punto a la cadera. Me perdió mi regla esta. Aquí. Vamos a traer ese punto acá, punto de cadera. Aquí, así. Medimos esto acá. Dice que tiene 51. Esos mismos 51 los vamos a llevar acá. Así. Y vamos a trazar una semicurva para unir ese punto así de esta manera. Así. Y vamos a cortar. Así. Listo. Vamos a abrir por cintura. Acá. Hacemos lo mismo. Cerramos pinza.
En este caso solamente vamos a cerrar la pinza de acá del costado, aquí. Vamos a trazar una línea acá para dar amplitud para el fruncido. Desde mi punto de pinza acá la llevamos a mitad de cuello. Seguimos cortando, cortamos por la sisa. En la parte de la espalda no necesitamos hacer pinza de invisible o pinza de asentamiento, porque en esta parte no tenemos ningún abultamiento. En el delantero es por el busto, que es necesario siempre realizar esas pinzas de aplomo o pinzas invisibles. Listo, y abrimos por acá, cerramos nuestra pinza aquí. Ya creamos asentamiento en la cintura, aquí, y dimos amplitud acá. Si queremos amplitud, entonces, ¿qué hacemos? Este molde lo llevamos acá, lo cortamos así en diagonal, cosa que nos permita abrirlo de esta manera, así. Y ubicamos cinta, pero ya esto es a gusto de ustedes. Ok. Bueno, nos vamos a la falda, continuamos cortando por acá, así de esta manera. Aquí cerramos nuestra pinza, cortamos por centro doble o espalda. En este caso esta pieza va a quedar entera, no va a llevar ni cierre ni nada de aberturas en la espalda. Los cortes al sesgo es recomendable no hacerle aberturas, porque a veces esos cortes son un poco tediosos a la hora de armar la prenda. Se corren, se quedan. Entonces, se cortan al 10, queda con holgura en la parte inferior, queda con bastante volumen. Y aparte, en el superior va a quedar con ajustada. Entonces hacemos lo mismo, cerramos esto acá, lo volvemos a unir. Esta lucecita que se ve acá o este, no pasa nada. Es muy poquito lo que queda de... Es porque al cerrar la pinza, entonces ahí repartimos mitad y mitad, mitad de superior y mitad inferior y ya, tenemos listo. Entonces este molde también lo vamos a llevar a un nuevo papel. A centro doble, colocamos el papel centro doble, así, de esta manera. Ubicamos el molde, lo marcamos, lo pasamos y hacemos lo mismo que hicimos con el delantero. Ubicamos nuestro punto de corte al set para que nos quede de manera correcta y a la hora de cortar nos quede perfecto, y lo mismo cuando lo estemos confeccionando. Entonces, mire, aquí nos tiene que dar los costados igual. Ok, mire, ahí está. Bueno, entonces a la hora de cortar, ¿qué vamos a hacer? Déjenme, yo retiro todo esto para ubicar la tela. De esta manera. Vamos a correr todo esto. Y vamos a ubicar esta tela. Esta tela no tiene ningún tipo de espandes o estrés por ninguna parte. Entonces vamos a ubicar nuestro hilo de tela acá. Este es mi hilo de tela, porque conocemos que es hilo de tela. En alguno de mis tutoriales una señora me pedía que explicara cuál es el hilo de tela. El hilo de tela o el urdimbre es esta parte por donde están como estos hoyitos. Ese es nuestro hilo de tela y este es el ancho de la tela. Entonces esta tela no me estira por ninguna parte, ni al ancho ni al hilo, está totalmente recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer a la hora de cortar nuestro vestido al cerdo? Porque yo quiero que este vestido me quede con stretch, pero no quiero colocarle cierre, no quiero ponerle cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algunas personas lo que hacen es esto, ubican así el molde y ya.
Pero resulta de que estos puntos que trazamos acá, que hicimos acá, nos va a indicar a la hora de nosotros cortar, ubicamos bien nuestro hilo de tela acá, colocamos una regla a escuadra aquí, así de esta manera, y vamos a ubicar que esta línea forme una línea recta con nuestra regla, aquí con nuestra escuadra. Después de que tenemos nuestra tela ubicada al hilo, el hilo de tela es esta parte donde tienen los hoyitos, donde tienen los huequitos. Ese es nuestro hilo de tela, así sería. Bueno, entonces yo ubico mi regla de esta manera y acomodo mi molde de manera que me forme una línea recta con mi escuadra, acá. Y volvemos a rectificar. Que esté bien en ángulo, acá, que forme mi ángulo perfecto, ubico mi patrón de manera paralela a la línea que trazamos para formar el cerdo. Es decir, que me quede una línea recta, así. Colocamos alfileres, así, por todas partes. Les recomiendo que se tomen la paciencia para que esto les quede perfecto, porque es un poco delicada cortar al cerdo, es un poco, si no tenemos paciencia y queremos todo como las carreras, nada nos va a quedar bien. Esto requiere de tomarnos el tiempo y colocar los alfileres que necesitamos. Entonces ubicamos por la parte del centro, por acá también, así, así, así. Y vamos a cortar. Vamos a cortar esto. Normalmente yo acostumbro a cortar lo que son sesgos o satén o tafetas o telas ligeras. Yo no las corto con tijera, las corto con este cúter. Porque esto me da precisión, no muerdo, no me levanta la tela. Por lo que les digo, las telas que se cortan al cerdo siempre tienen ese pequeño detalle de que tenemos que tener muy en cuenta todos estos ticsitos a la hora de ir cortando. Entonces vamos a cortar esto así con el cúter, a ubicar de esta manera. Entonces aquí yo ya tengo mi tela cortada, lista para llevar a la máquina. Otro tipcito que quiero dejarles: cuando ustedes vayan a cortar un vestido al sesgo o una prenda al sesgo, es recomendable que en el momento que se corta, inmediatamente se debe confeccionar o se debe coser. ¿Por qué? Para evitar de que la manipulación de la tela empiece a elongar, sobre todo en esta parte, y se nos empieza a estirar, y a la hora de confeccionar se nos va a torcer esto. Nos va a sobrar más de una parte que de la otra. Entonces mi recomendación es que corten y de una vez lo confeccionen. Después de que ya tenemos esto así, tenemos, este es mi delantero y mi posterior, ya los tengo cortados. Lo vamos a confeccionar, lo vamos a hacer en costura francesa. Ok, entonces aquí yo ya tengo listo esto. ¿Qué va a pasar? Yo a la hora de confeccionar mi prenda, deben quedar las dos piezas por el derecho con derecho, o sea, así empalmadito. Es decir, este es mi derecho, este es mi otro derecho. Y vamos a ubicar y vamos a coser. ¿Qué pasa? A la hora de confeccionar, vamos a doblar esta prenda así. La vamos a llevar ya cuando la tengamos, no la vamos a manipular mucho, porque queremos evitar que se nos empiece a deformar. Entonces, mire, aquí ya esto me quedó con elasticidad. Mire, aquí. Esto ya tiene la holgura.
para que el vestido entre, case perfectamente y no tengamos necesidad de colocar zipper, cierre. En la parte de la espalda, pues vamos a crear una abertura en esta área para hacer un sesguito. En esta parte le pueden crear un cuello halter o militar o le pueden hacer un sesgo. Y esta partecita es la que va a ir fruncidita. De todas maneras, yo voy a dejar un tutorial también donde les enseño cómo confeccionar esta prenda. ¿Ok? Nada, espero pues me haya hecho entender. Espero les guste. Pónganlo en práctica. Esto es muy importante. Estos detalles a la hora de cortar o crear una prenda, si queremos de pronto que esta parte nos quede aplomada y aquí venga el volumen, entonces es una manera de hacer los patrones. Y esta es la manera correcta de ubicar el sesgo, el hilo de la tela, para que nos quede al 10. Nada, les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por los likes que me dan, por los comentarios. Nada, espero pronto volvernos a ver en un próximo tutorial y les mando un abrazo a todos. Dios les bendiga. Bye, bye.